Cuando Paul McCartney conoció a John Lennon en 1957, nadie sospechó que ese sería el comienzo de una historia extraordinaria. Sin embargo, el destino de los Quarrymen sería completado con la llegada de otros dos integrantes nuevos. Hoy en High Rock les traemos el capítulo 3 de nuestra serie documentada de los Beatles, la llegada de Paul McCartney y George Harrison. Paul recuerda perfectamente aquel 6 de julio de 1957 en que Iván Vaughan le dijo que iba a la iglesia de Woolton a ver aquella banda en la que a veces tocaba, y aunque ese día no iba a tocar con ellos, Paul aceptó y dijo que lo acompañaría a verlos. En palabras de Paul, era un grupo de skiffle que te ponía a bailar de inmediato, y John Lennon era el líder, tenía una guitarra acústica un poco descuidada y aparte la tocaba como si fuese un banjo, con acordes de banjo, que era lo único que sabía. Después me acerqué a ellos detrás del escenario y tomé una guitarra que estaba allí, que tuve que tocar al revés porque yo era zurdo, y me dispuse a tocar 20 Flight Rock de Dick Cochran. Todos quedaron impresionados inmediatamente porque yo me sabía la letra y toda la música. Inmediatamente alguien se me acercó y me dijo que esa era su canción favorita. Esa persona era John Lennon, así que le enseñé unos cuantos acordes que él no sabía. Y después me fui. Me pareció que había causado una buena impresión a todos. Les había enseñado lo bueno que era. Lennon recuerda que estuvo cavilando bastante sobre Paul antes de decidir algo. Era claro el impacto que Paul tuvo sobre Lennon. Un joven más chico que él, que tocaba mejor la guitarra y además que tenía todo el aspecto de un rock and rollero, fue algo que le marcó mucho. Así que pensó para sí mismo. ¿Qué pasaría si lo invito a que pertenezca a la banda? ¿Era tan bueno que yo o incluso mejor? Yo había sido el rey hasta entonces, pero Paul era bueno. Valía la pena tenerlo en The Quarrymen. Además, se parecía bastante a Elvis Presley y me cayó bastante bien. Pero detengámonos un momento. ¿Quién diablos es Paul McCartney? James Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en Liverpool, hijo de Mary Patricia y Jim McCartney. El talento musical innato de Paul viene directamente de su padre. De todos los padres de los Beatles, el de Paul era el único que tenía experiencia como músico, ya que en 1919 Jim formó una orquesta de ragtime llamada Jim Max Band, con la que tocaba en fiestas locales. Y a pesar de haber dejado los escenarios cuando se casó, Jim tocaba con regularidad el piano en casa. Curiosamente, de niño Paul nunca mostró interés especial hacia la música. Cuando era pequeño, su padre lo llevó junto con su hermano Michael a clases de piano, pero no mostró ningún interés en ellas, abandonándolas al poco tiempo. Tiempo después, le regaló una trompeta con la que logró tocar de oído algunas melodías. Lamentablemente y de manera trágica, la madre de Paul murió cuando él tenía 14 años de edad, víctima de un cáncer. Esto marcó a Paul de por vida, sin embargo, él nunca supo de qué había muerto hasta tiempo después. Y a partir de ahora, Paul y Michael quedaron en manos de su padre. En palabras de Paul, la muerte de mi madre dejó a mi padre completamente destrozado, y esto fue lo peor, oírlo llorar. Nunca lo había visto en aquel estado, y fue un golpe terrible para la familia. Al vivir esto, maduras de golpe, porque nunca habías imaginado que oirías llorar a tu papá. No te extraña que lloren las mujeres, los niños o tú mismo, esto es comprensible. Pero cuando se trata de tu padre, comprendes que algo realmente va muy mal. Sin embargo, estaba decidido a que esto no me afectase, así que seguí adelante. Extrañamente, justo después de la muerte de su mamá, Paul se entregó completamente a su nuevo hobby, la guitarra. Siempre ha reconocido que prefirió la guitarra porque con ella podía cantar y tocar al mismo tiempo, mientras que con la trompeta no podía hacer esto. Jim McCartney recuerda, Paul nunca mostró interés cuando me oía tocar el piano, pero le gustaba escuchar música en la cama con auriculares puestos. Y de repente a los 14 años pidió una guitarra, yo no sabía para qué la quería. La guitarra le costó 15 libras y Paul en un principio no podía hacerla sonar, algo andaba mal. Y entonces de pronto se dio cuenta que era zurdo, así que fue a cambiarla por una para zurdos y a partir de ahí nunca paró. La guitarra se convirtió en una obsesión para él.
En cuanto la tuvo, se acabó todo lo demás. No le quedaba tiempo para comer ni pensar en nada más. La tocaba en el lavabo, en el baño, en donde fuese. Al igual que Lennon y otros chicos de su generación, sintió la inmensa influencia del skiffle y del rock and roll de Bill Haley, pero también como John, lo que le entusiasmó de verdad fue Elvis Presley. Así que pronto comenzaría a tocar en la guitarra canciones de Elvis, Little Richards y todo lo que era popular en ese momento. La primera presentación oficial de Paul McCartney con The Quarrymen ocurrió el 18 de octubre de 1957 en el Club Conservative en Liverpool. Sin embargo, algo le ocurrió a Paul que no pudo tocar ni una sola nota del solo de guitarra en la canción Guitar Boogie Shuffle. Un tanto desanimado por lo ocurrido, después de la presentación optó por mostrarle a John unas cuantas canciones que había escrito él mismo. La primera que le mostró fue una llamada I Lost My Little Girl. I lost my little girl. Y para no quedarse atrás, Lennon empezó inmediatamente a componer canciones. Desde hacía cierto tiempo venía arreglando y adaptando las letras y canciones a su propio estilo, pero nunca había escrito realmente canciones él mismo, hasta que apareció Paul con las suyas. Y no es que las canciones de ambos fueran realmente grandiosas o sobresalientes, fue solamente el hecho de conocerse y empezar a incitarse mutuamente lo que de repente les inspiró a escribir canciones juntos para interpretarlas más adelante. Y a partir de aquí, ya no pararon. En los meses siguientes, ambos llegaron a conocerse bastante y siempre estaban juntos. En palabras de Paul, a partir de entonces cambié totalmente de rumbo. Todo cambió después de conocer a John y me alegraba bastante de haberlo conocido. Y aunque era 2 años mayor que yo, estábamos de acuerdo en muchísimas cosas. A partir de la fatal experiencia de su primera presentación con The Quarrymen, Paul empezó a pensar cada vez más seriamente en la posibilidad de invitar a un amigo suyo guitarrista a que se uniese a la banda. Este amigo, a pesar de ser más joven que Paul, tocaba skiffle y rock and roll mucho mejor que él, así que creyó conveniente presentárselo a John. Su amigo de nombre George Harrison era un completo Teddy Boy de la época. Paul y George ya se conocían debido a que vivían muy cerca, además asistían al Instituto de Liverpool y se trasladaban en el mismo autobús. Esto ocurrió muchísimo antes de que Paul conociera a John. Nacido el 25 de febrero de 1943, George era el menor de 4 hermanos y al igual que Lennon, fue muy rebelde en su infancia. Sin embargo, a diferencia de John, quien era rebelde a través de las peleas y en su comportamiento, George lo demostraba sobre todo en su manera de vestir y en dejarse el cabello largo. Al igual que la tía Mimi de John y el papá de Paul McCartney, su padre Harold veía la enseñanza como el único camino. Muy contrario a la rigidez de su padre, su mamá siempre la ayudaba. Ella quería que todos sus hijos fuesen felices, no importaba qué era lo que quisiesen hacer, el caso era que lo hicieran a gusto. Incluso cuando George empezó a mostrar interés por algo evidentemente inútil, un hobby del que nadie podía vivir y que desde luego no llevaba a la seguridad ni a la responsabilidad, su madre no dejó de darle ánimos. Y a diferencia de los padres de los otros Beatles, ella era entusiasta por naturaleza. La primera vez que George empezó a mostrar interés por la música fue a los 14 años dibujando guitarras. Un día le dijo a su mamá que un amigo suyo en su escuela vendía una guitarra por 3 libras y pidió que se la comprara, así que ella lo hizo. Y tal cual los jóvenes de la época, el skiffle llegó a la vida de George, siendo Lonnie Donegan la primera persona que produjo algún tipo de efecto en él. Había oído a otros cantantes pop como Frankie Lane y Johnny Rowe, pero no me interesaron. Supongo que no me consideraba lo suficientemente mayor para esa música, pero Lonnie Donegan y el skiffle parecían estar hechos para mí. Con el skiffle, la amistad entre Paul y George se hizo aún más fuerte, ya que ahora tenían algo en común. En una de las primeras tocadas de Paul con The Quarrymen, George asistió y estuvo presente en el público. Así conoció a John Lennon. Aquí se origina una de las anécdotas más conocidas de la historia de la música. Cuenta la leyenda que en un autobús iban George, Paul, Lennon y los demás miembros de The Quarrymen, cuando de repente Paul le dice a George que tocara en la guitarra la canción Raunchy, la cual era muy difícil de tocar. Enseguida George la tocó tan bien que convenció inmediatamente a Lennon para que ingresara a The Quarrymen. La otra versión es que justo después de la presentación de los Quarrymen en el Wilson Hall, Paul le presentó a Lennon y ahí fue cuando le tocó la canción Raunchy, convenciéndolo para que formara parte de la banda.
Lo cierto es que en ambas versiones, Harrison demuestra sus habilidades como guitarrista que eran muy buenas para alguien de su edad. Y aunque Lennon dudó un poco de Harrison debido a su corta edad, en el fondo sabía que era muy bueno y que lo necesitaba en The Quarrymen porque sabía más acordes que ellos y aprendían mucho con él. Es más, con cada nuevo acorde que George les enseñaban, componían juntos una canción. Para fortuna de ellos y The Quarrymen, ahora eran tres mentes creativas que pensaban igual. Los demás miembros de The Quarrymen duraban poco o se salían de la banda. Lennon, McCartney y Harrison eran guitarristas, así que necesitaban rápidamente de un baterista y de un bajista. Como conjunto estaban saliendo cada vez más de la música skiffle, preferían el sonido del rock and roll de Elvis Presley o Little Richard. Mientras tanto, los intentos de Lennon por conseguir tocar en algunos lugares de Liverpool eran un auténtico fracaso, ya que era muy difícil tocar y más porque había más grupos y mejores que ellos. Así que el tiempo lo aprovechaban para estar horas tocando sus guitarras, compartiendo y aprendiendo juntos. Esta fórmula la aplicaron correctamente de ahora en adelante y les sirvió de maravilla años después cuando ya eran The Beatles. Tan pronto comenzaron a ver resultados, los tres decidieron grabar un demo para registrar su trabajo. Es entonces que John Lennon se enteró de Percy Phillips, quien dirigía un estudio de grabación privado en Liverpool. Así que John, Paul y George, más el baterista Colin Hanton y el pianista Duff Love, dos miembros temporales de Quarrymen, decidieron grabar dos canciones usando el estudio de Percy. Tenían muchísima influencia de Buddy Holly, así que decidieron grabar una versión del tema That'll Be The Day. Well, that'll be the day when you say goodbye, yeah. That'll be the day when I die, well. Pero faltaba otra canción para completar el lado B del EP. Enseguida, Paul propuso grabar una canción suya que ya les había mostrado a John y a George en marzo de 1958. Se llamaba In Spite of All the Danger. Fue creada alrededor de una canción de Elvis Presley que Paul había escuchado tiempo atrás. Posiblemente se trate de Trying to Get to You, debido a su estructura musical y melodía. I've been traveling over miles. I've been traveling night and day. I've been running all the way. Baby, trying to get to you. Es importante aclarar que por entonces no era común que un artista o banda compusiera sus propias canciones. Esto porque quedaba en manos de compositores especializados, quienes proveían de canciones de acuerdo a los requerimientos de los productores musicales de los artistas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Jerry Lewis y Mike Stoller, autores de dos de los más grandes éxitos de Elvis Presley, Hound Dog y Jailhouse Rock, y también la canción Stand By Me, popularizada por Ben E. King. Pero McCartney estaba sumamente influenciado por Buddy Holly. Paul dijo tiempo después: todavía me gusta el estilo vocal de Buddy Holly y sus composiciones. Algo digno de destacar de los Beatles es que comenzamos a escribir nuestro propio material desde el principio. Hoy en día la gente da por sentado que vas a hacerlo, pero nadie lo hacía entonces. John y yo comenzamos a componer por Buddy Holly. Era como, wow, él escribe y también es músico. Así, por primera vez, The Quarrymen entraban en un estudio de grabación el 12 de julio de 1958. La sesión la hicieron en directo frente a un único micrófono en tan solo un cuarto de hora. Y aunque fue compuesta por Paul McCartney, al final se acreditó a Paul y a George Harrison debido a su solo de guitarra. A la fecha, es la única canción conocida acreditada a Paul y a George. Curiosamente, aunque la cantidad que pagaron por esta grabación fue de tan solo 10 chelines de la época, es decir, la mitad de una libra esterlina, solo pudieron pagar una copia, así que acordaron todos que cada miembro del grupo se la rotara semanalmente. El primero fue John, luego Paul, luego George, después el baterista Colin y finalmente el pianista Lowe, quien se lo quedó por más de 20 años y quien a principios de los años 80 decidió ponerlo a subasta. Pero cuando Paul McCartney se enteró de esto, enseguida corrió y se lo compró al pianista y le sacó algunas copias para distribuirlas a familiares y amigos. En 1995, el disco fue difundido mundialmente en la antología de los Beatles, aunque con 30 segundos menos de la versión original que grabaron en 1958. ¿Será que en algún momento Paul McCartney la haga pública? Pues con la cantidad de sorpresas con la que nos tienen acostumbrados, quizás sí. Volviendo un poco más atrás, en otoño de 1957, John empezó a estudiar en el Colegio de Artes de Liverpool, lugar donde conoció a Cynthia Powell, su futura esposa.
pero algo trágico e inesperado pasaría en el verano del siguiente año. Recordemos la relación que tenía John Lennon con su mamá Julia, quien poco a poco tenía un papel más importante incluso que el de su tía Mimi. John le tenía muchísima confianza porque compartían muchísimas ideas, la forma de pensar, los gustos, absolutamente todo. Una tarde, John se encontraba en casa de su mamá cuando de pronto un policía llamó a la puerta y le contó acerca de un accidente de tráfico. Naturalmente, se trataba de Julia. En ese momento, John pensó: nunca me había pasado algo tan terrible. Con Julia logré entenderme tan bien en tan poco tiempo y nos llevábamos excelente. Ahora sí, se me acabó todo y ya no tengo responsabilidad alguna con nadie. Julia murió atropellada el 15 de julio de 1958 cerca de su casa, en el momento justo en que John estaba cada día más unido a ella. Aquello creó un vínculo muy fuerte y especial entre John Lennon y Paul McCartney. En palabras de Paul: ambos nos vimos abrumados por emociones que debíamos aprender a sobrellevar, y al ser adolescentes teníamos que aprenderlo rápido. Comprendimos que había pasado algo de lo que no podías hablar. De vez en cuando se abría la herida y nos sentábamos en alguna parte y soltábamos unas lágrimas juntos. No muy a menudo, pero nos sentaba muy bien. En medio de esa tragedia, John y Paul se refugiaron en la música. Tocaban cada vez mejor la guitarra, llegando a componer unas 50 canciones, de las cuales solo Love Me Do rescataron tiempo después. Love Me Do. Para entonces ya habían dejado las fiestas y tocaban principalmente en clubes sociales de obreros o en funciones de iglesias. Actuaban, entre otros lugares, en el Wilson Hall y en el Bus Depot. También cada vez más se presentaban en concursos típicos de los grupos que surgían. Y precisamente en uno de esos concursos cambiaron su nombre a Johnny and the Moondogs. Por aquel entonces todas las bandas tenían un jefe, por ejemplo Cliff Richards y su banda Cliff Richards and the Shadows, así que pusieron el nombre de John. De todos modos, si había algún jefe en The Quarrymen era él. John Lennon también conoció en el Colegio de Artes a Stuart Sutcliffe y se hicieron grandiosos amigos. Stuart estaba cada vez más interesado en la pintura y en el arte, pero también decía que le gustaría mucho estar tocando la banda de Lennon y tocar un instrumento de verdad en vez de solo acompañarlos y de ver cómo tocaban. Fue entonces, y bajo la influencia de John, que con el dinero ganado en una exposición de cuadros que se compró un bajo Hofner. Daba igual que no supiese tocarlo, ellos le enseñarían. La idea la aceptaron inmediatamente tanto Paul como George, puesto que al ser tres guitarras necesitaban un instrumento de acompañamiento. Y de esta manera, Stuart Sutcliffe oficialmente se convierte en el bajista de los Quarrymen. Conforme pasaba el tiempo, los Quarrymen iban mejorando. Habían conseguido incluso unos viejos amplificadores y lograban un beat bastante fuerte comparado con el ritmo suave del skiffle de los otros grupos. Cada vez tenían más actuaciones en clubs y festivales obreros, a pesar de cobrar muy poco. Sin embargo, cuando la fiebre de la música beat se apoderó de Liverpool, empezaron a aparecer diversos pequeños clubs juveniles, los llamados café bars, donde se daba a veces actuaciones de grupos musicales. Uno de esos lugares fue el Club Casbah, cuyos dueños tenían un hijo de nombre Pete Best. Y a partir de aquí, la historia de los Quarrymen va a dar un giro completamente inesperado que los va a llevar hasta Alemania, sitio en donde realmente la banda dará sus primeros grandes pasos. Si te gustó ese capítulo, no olvides ver los anteriores que te dejamos a continuación en tu pantalla. No olvides en dejar tu like, tu comentario y compartirlo con tus amigos. Además, puedes suscribirte a este canal activando la campana para que recibas las notificaciones cuando subamos nuestros próximos videos. Mi nombre es Axel Velázquez y nos vemos en la próxima.